Usted vi, creo que prepárense nada más, prepárense. Narit Kursuk. Narit Kursuk, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad de su alma. Señor, ten piedad de su alma. Cristo, ten compasión de su familia. Cristo, ten compasión de su familia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Antes de que naciera ya me conocías, a imagen tuya me plasmaste. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Señor, mis pecados me empiezan a dar miedo y tengo vergüenza de presentarme ante ti. Cuando me vayas a juzgar, no me condenes. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Al paraíso te lleven todos los ángeles. A su llegada te reciban los mártires en el cielo y junto con Lázaro, pobre, tengas acceso al descanso eterno. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ella la luz perfecta. Descanse en paz. Así sea. Por la misericordia de Dios y de las almas de los fieles difuntos, descanse en paz. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Primero Dios, vayan al Campo Santo a darle sepultura cristiana a Isabel, donde aguardaremos con esperanza la resurrección y la vida eterna. Primero Dios, no es fácil el dolor, el sufrimiento, la separación, pero nadie mejor que Dios para darnos fuerzas y volver a levantarse en el nombre de Dios. ¿Sí? Primero Dios. Ave María Purísima. Bueno, apaguen su